En ese momento se acordó que las 32 personas titulares de las Secretarías de Salud de los Estados o de las entidades federativas presentarían un censo válido, validado, verificado por la Autoridad Sanitaria Local. Y eh, para tener la constatación de ello, lo presentarían ante la Autoridad Sanitaria Federal, es decir, el Secretario de Salud, por medio de un oficio en donde constatara el reconocimiento por parte de la autoridad sanitaria local de que ese censo había sido verificado. Respecto al personal de salud que labora en organizaciones privadas, cualquier de tamaño, desde una corporación hospitalaria hasta un consultorio independiente, también ellos y ellas presentan sus registros correspondientes en... Eh, la, ante la Autoridad Sanitaria Local. Entonces, eh, por eso confiamos en que las entidades federativas pueden tener un acceso más claro a la validación, insisto en esto, la validación de los registros. La buena noticia es justo este miércoles concluyó el periodo estipulado por el Consejo Nacional de Salud, más dos prórrogas que se le dieron a las entidades federativas para que presentaran este censo y el censo ya lo han presentado y justamente con base en ese censo estamos continuando la vacunación del personal de salud de primera y de segunda línea, de acuerdo a definiciones explícitas de carácter técnico y este personal seguirá siendo vacunado, tanto en el sector público como en el sector privado.